No, pues, pero alta data, data, data. Está bueno. Sí. Sí. Y así tenés un montón de... De datas, claro. Porque en realidad vos tenés, tenemos cuatro acordes, ¿no? Cuatro tipos de acordes, ¿no? Más siete, menos, como ya dijimos. Pero, qué sé yo, acorde con trecena bemol, con novena aumentada, novena bemol. Repasemos los cuatro acordes para alguien que se sume ahora o alguien suponte que puede no saber los cuatro acordes. Bien, de Digámoslo. la armonización de la escala Sí, mayor, 100. de esos siete acordes, de esos siete grados, Sí. tenemos cuatro tipos de acordes. Bien. Más siete. Vamos, yo lo voy a ir anotando. Armonía para vagos. Che, me encantó el título, loco. El año que viene hacemos un libro de armonía para vagos. Dale. ¿Te gustó? Me Viste que encantó. iba a salir el tiburón blanco antes de fin de año. El tiburón blanco. Así le decía un amigo. No, el tiburón en el espacio. El tiburón blanco, ¿qué pasó? Así le Vaya, vaya. decían a un amigo, le decían tiburón blanco. ¿Por qué? De vez en cuando se comía un hombre. Es muy viejo. No, sí, es verdad, pero no me lo acordaba. Entonces nos queda Bien. acorde mayor, acorde menor, acorde séptima. Y acorde menor, séptima con quinta bemol. Los cuatro Menos. con séptima siempre, ¿no? Séptima mayor, séptima menor, menor con séptima menor. Mayor, menor, menor 7. Menor más 7 no, porque es de la melódica. Menor. Exacto. No sé, vamos a hacerlo más piola. Max 7 7. primero. Sí, más 7 el 1. Bien, vamos por orden. Max 7, menor, el tercero es menor, el cuarto es también más 7, el quinto es 7, menor 7, ahí está. ¿Los ordeno? ¿Querés que los ordene? Yo pondría segundo el séptima. Segundo. O sea, Max 7. Sí. 7. Ah, Menor 7. bueno. Menor 7, bemol 5. Como para ir cambiando de una nota, también es un buen orden para... Bien, el max 7 es triángulo. 7. Ahí está. Menor Bien. 7 y... Circulito tachado. O lo es, ahí está. Menor Perfecto. 7, menor 5. Bien, ahí vamos. Ahora sí, yo voy a dejar la guitarra a la mierda porque no tengo nada que hacer con la guitarra. Cuando no tenés que hacer nada, cuando no tenés que decir nada, no digas nada salvo que quieras ser intendente. Ese es una frase también de otro amigo. Si no tenés que decir Exacto. nada, no digas nada. Bien. Exacto. Bueno, Bien. y acá tenés. O sea, vamos a tirar algunas datas, porque hay Sí, mucha. no, no, no. Y Poquito me también. gustaría que alguno quiera venir a alguna clase también. Obvio, sí, no, no, esto sí. Pero de No esto todas, sí. guárdate alguna. Me guardo algo, me guardo algo. Pero por Sí, ejemplo, sí. como dijimos recién, sobre un Max 7, vos haces el arpegio, Sí. el relativo secundario, o sea, de un do sostenido menor. Entonces, la alteración extra que te da a ese Max 7 es la novena dentro del la. Ajá. Eso ya lo vimos recién. Sí. Ahora, por ejemplo, en un acorde menor con sexta, se sale, digamos, de estos cuatro. Sí. Y no me acuerdo en qué escala aparece el menor 6, pero no sé si aparece en algún lado. No. El menor 6 podría ser. Yo las armonicé todas, negro. Armonizamos todas, ¿eh? No, no. El que aparece generalmente siempre el menor 7, vemos el menor 7, el menor más 7. Con, o sea. Sí. Pero. Pero este, por ejemplo, que es un acorde que suena. Sí. Es decir, en el bossa, por ejemplo, está todo el tiempo. Tú decís, bueno, ¿qué toco acá? Y es la menor, entonces yo voy a tocar La menor sexta. Y puede el ser que arpegio. tenga parte de la dórica también, porque, o sea, o no. Está un fa Sí, pero vos sostenido. armaras el arpegio, la menor Sí, sexta, o sí. sea, 1, 3, 5, 6. Sí. Es fa sostenido. Ese, o sea, tendrías que armarte un arpegio nuevo, digamos. Claro. Sí, ahí sí. Ahora, si en vez de hacer eso, hacemos lo que yo te decía, usar el relativo menor, o sea, por ejemplo, fa sostenido menor, pero el fa sostenido menor no es cualquier fa sostenido, sino que es un semi disminuido, o sea, un fa sostenido menor con quinta bemol. Vos haces el arpegio de ese fa sostenido y te da un la menor con sexta.
Perfecto. Entonces, ¿se puede usar como una forma que sobre un acorde Max 7 poder tocar un arpegio de una tercera arriba o una tercera abajo? Exacto. Es la pregunta. Listo. Siempre, siempre pensar en la tercera arriba o tercera abajo. Bien. Obviamente que tenés que saber si es una, qué tipo de tercera, digamos, tenés que Claro, saber qué te tenés está, que bla, 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 acordar. Si pero con un la supongamos, menor. si ya podemos contar terceras, se supone que va a ser 3 para arriba y 3 para abajo van a ser menores. Si es menor, va a ser mayor. O sea. Exacto. Mirá, ¿querés hacer sonar vos el menor, la menor con sexta y yo toco el arpegio de fa sostenido semidisminuido? Ese. Y no tenés que armarte un arpegio nuevo con sexta, ya está. Exacto. Otra vez. Y un La más 7. La Max 7 arriba Sí, del La sí. menor. Y polémico. Es polémico. Sí. Podríamos tocar sobre un La menor el arpegio de Fa Max 7. Pero un La menor sin sexta, un La menor 7. La menor 7. Claro. Entonces yo te hago el arpegio de Fa. También puede ser Porque polémico, todo viene esto. depende de la situación. Bueno, el Fa es como un La menor con más con Fa, ¿viste? También, Claro. digamos, de Y ese ahí lugar viene como que también lo puedo está todo cerquita. Y tener. el disminuido, ¿no? Sí. Che, muy delirante la data, negro. Muy, muy delirante. Eso sobre un acorde Max 7. O mayor, digamos. Sobre, sería grado 1 o grado 4 de la escala, en una escala mayor, por ejemplo. En el Claro, 1 y en el exacto. 4. Te vas 3 para adelante, 3 para atrás. Cuando Sí, pero está. acá en el caso del menor, Sí. la menor, acá lo estamos sacando medio de contexto, no estamos Sí. pensando, estamos, puede ser dórico si querés, sí, puede ser Sí. dórico. Haríamos, suponete que, no sé, estoy pensando en otro lugar, pero bueno, no importa. La tercera descendente sería la del Fa sostenido. Claro. Por eso el arpegio del semidisminuido. Exacto. ¿Viste? Está copadísimo. Y después este acorde, vos lo podés sustituir por quién. Y por este, mirá, es muy boluda la sustitución, pero. ¿Sí? Sí. Un Re 7-9. Yo rompo mucho la bola con esto. Bueno, claro. Acá en este Re 7-9. Sí. Del original, que era este La menor 6, lo reemplazamos por el Re 7-9. Pero a ese La menor 6 nosotros tocábamos el arpegio de Fa sostenido menor con quinta bemol. O sea que ahora, cada vez que encontremos un 7-9, vamos a hacer la relación del relativo del sustituto, digamos. ¿Entendió o no? Oh, y es poco, qué tremendo, qué groso que sos. Sos un groso. Bueno, pero ese tipo de relaciones hay un Sí, montón. apa. ¿Pero para qué sirven? Para usar la data que ya conoces. Claro, y que Yo te tenía que suene. volver. Si estás tocando una samba, por ejemplo, Piedra y Camino, ponle una samba de Atahualpa. O sea, una samba Sí. del cerro.
esa la meto siempre. Acá lo podemos meter, mirá. Ti. 2-7-9 y hacíamos re 7-9, hacíamos fa sostenido semidisminuido. Ahora hacemos do, ¿qué haremos? Mi semidisminuido. Lo hago yo. ¿Hago el mi? No, no, hacé el do. Ah. En ese momento, mirá. Ahí, re, el do. Y es un arpegio que ya conoces. Claro. Ahora es diferente que si yo te hago el 2-7. Muy zarpado. Es muy bueno. Está bueno, está bueno. Está re bueno, sí, sí. O sea, a eso voy, o sea, que no perder la esencia. No perder la esencia de la samba, porque. O sea, yo. Sí, bueno, a Yupan que. Derecho igual, sí, estoy tocando sí. Derecho para que se entienda. Después, para meter una frase por ahí más piola, habría que, o por lo menos yo lo pienso así, desarmo un poquito esa data y me agarro de una frase que yo la conozco, pero sé de dónde viene. Y por ahí está buena para sustituir y poner. En vez de meter el do. Ponele, qué sé yo. Y ya tiene otro sonido. Yeah. Boludeces que suma. Este te gusta. ¿Con qué? ¿Y este qué es? Bueno, este por ejemplo, ¿qué es? Es un. Es un lapo. Fa más 7 con quinta aumentada. Es un la con bajo en fa, ¿no? Sí, que es lo que o la con bajo en fa. No debería ser, pero le buscamos la claro, la científica, la real. Y eso está sobre una. Ahí venía un. ¿Qué estaba sonando? ¿Un dominante ya? No, ahí sonaba el fa. Y en vez del fa, tenemos este. Papá. ¿Y ahí qué metemos? No sé, a mí déjame con esto. Mete lo que vos quieras. Pero vamos a la simple. La mayor. La mayor. ¿Eh? Toca ese acorde. Vos toca ese acorde y yo te hago el arpegio de la mayor. Claro. Que sería con una quinta aumentada, pero iría al bajo la quinta, pero lo de. No importa, es lo de menos. No me meto con esa nota. Claro. Te metí con lo conocido, claro. Es totalmente. Ahora yo ya sé que desde el la se le aumenta la quinta. Entonces, si quiero hacerla sonar, yo toco la y pienso en aumentar la quinta. Entonces. Es simplemente saber dónde está y la tocaste. Tremendo. Siempre desde la lógica. Tremendo. Qué bueno. Está bueno. Y si aplicamos la formulita 1, 2, 3, 5, a ver, puede funcionar, puede gustar o no. Yo la uso y me gusta. Mira, toca ese acorde y yo toco la formulita. ¿Qué está tocando? Este. El fa. La con bajo en fa. Estamos desafinadísimos, pero bueno, funciona. Sí. Voy a afinar yo. Afinamos los dos. Bueno. Tremendo, che. Estoy justo más en mi curso. No es que. O sea, son de los como cuando, por ejemplo, en el 2006 Lucho tiró lo de la teoría y el movimiento de los fundamentales. Y desde ahí lo seguís usando, ¿viste? O sea, cursos de 8 horas que a lo mejor te quedan 3 datas mínimas, pero que las laburas años, ¿no? Porque sí. ¿Dónde está la que va? En después poder empezar a aplicarlo, porque está todo bárbaro. Si así, 1, 2, 3, 5, está perfecto, pero si después mañana agarra y toca 1, 3, 5, 7, ¿para qué? ¿Para qué?
para qué nos trasnochamos o nos pusimos a tirar este tipo de data, ¿no? Después, por ejemplo, mira, para tirarte una más de lo que recién vimos, de reemplazo con el arpegio este, el semidisminuido, arriba de un acorde de séptima dominante, lo sacado de contexto, ¿viste? Por ejemplo, vos vas a ir a un re menor, ¿no? Segundo, quinto, y le metes este antes. Y bueno, y acá vas a tocar. ¿Esto está bien? Que sería un mi bemol. Idea es que vos encuentres una relación en en cómo vos lo pensás. O Claro. sea, yo pienso esto, mirá. Yo voy a tocar este acorde y voy a tocar el arpegio de la tercera, el arpegio semidisminuido de la tercera. No, el semidisminuido, ¿viste? El menor 7 bemol 5. Ese. Entonces, ¿sí? Delirante. Todo bien. Y ya suena diferente. Y sí, qué Pero delirio. no estás aplicando nada que no conozcas en realidad. Claro, Lo único si que estás estás. haciendo es usando una formulita y una lógica para usarlo. Como que lo mismo te estás parando de otro lado. O sea, es seguir repitiendo la Cenicienta, pero la versión que se fumó la abuelita, pobre, que es la que menos apareció. O Claro, sea, exacto. Bien. se le pone una cámara a la abuelita y que va una cámara que. ¿Viste esas cámaras de vigilancia? No pasa nada, de que arranca hasta que aparece el lobo. Sí. Y después encontrás todas esas cosas, las encontrás. Después vos le buscás la vuelta que a vos te funcione y Claro. digo, desde el toque, yo siempre encaro para ese lado donde me sale fácil. Claro. Y cada uno tiene, que yo, hay gente que le sale más fácil tocar un púa o lo que sea, no Sí, importa, sí, sí, pero sí. que esté a favor de tu comodidad. Exacto. Obviamente tengo alguna frase y tengo muchas armaditas y Claro. que las paso y todo, pero intento pasarlas en lo que es clases particulares, encontrándole la facilidad al alumno para Claro, ver cómo se adapta. dónde se desempeñe, claro, dónde se desempeñe mejor el loco. Claro, y para que rinda también. Y que Exacto. no sea un embole tener que estudiar, ¿viste? Y que no sale y bla, Entonces, Piedra y Camino me gustó, che, re menor del cerro vengo bajando, camino y piedra. bla. Traigo enredada en el alma. Ves que no estoy metiendo nada ya. Eso sería lo más chalcha, ¿no? Sí. Eso es lo que más por ahí me arriesgaría yo que no es una boludez, pero una gilada. Está bueno eso. Pero cero, viste, o sea, cero, o sea, siempre mayor. O sea, yo trato por ahí cuando toco, no más que mayor, menor, o sea, unas séptimas. No, no es como que le busco de cargar. ¿Qué? Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que te hace a vos escuchar? No, no, no es la pregunta que te quiero preguntar. Pero viste que. ¿Cómo te la pre No me sale la pregunta de lo que. ¿Cómo haces para. Claro, si yo supiera, yo sé lo que ¿Cómo te te. la respondo después? Claro, no, no, es que no me sale la. ¿Cómo era que se llama? ¿Cómo la. Lo, la pregunta. ¿Cómo haces para escuchar otras cosas atrás de eso? O sea, ¿viste? O sea, porque la función básica. Del cerro vengo bajando. Es más, esto. Del cerro vengo bajando. Ni siquiera. Del cerro vengo bajando. Puede no estar. Claro, ¿O no? puede no estar, Del sí. cerro vengo bajando.
mayor puro, camino y piedra. ¿Cómo eso? ¿Cómo empezás a escuchar atrás del puto y triste mayor o menor todas las otras cositas? Si le va una séptima, si le va una novena, si le va. O sea, ahí te basás en la teoría que tiene la escala. Por ejemplo, ¿viste cómo dijiste Estamos hablando del estudio, ¿no es cierto? Sí, De sí. cómo estudiarlo, cómo Claro, encarar y cómo real, cómo claro, sí. enfocarlo. ¿Cómo te encontrás con esto, no? Si piedra y camino del cerro vengo bajando, sol menor, do, fa, re, la, la, en más, mira, ni siquiera puedes abrir el cuarto ni el tercero, la, ira, la, la, ira, es una hernia dominante, ¿no? Porque sabes que la, pero ponele que no sepamos. Bueno, La, ri, lo que a mí me, la. como yo me encuentro con algunas cosas es primero que Eso, por esa ahí es me la gusta escuchar pregunta, un poco de vamos, todo, ¿eh? por ahí me gusta escuchar de todo, Sí. pero no puedo evitar analizar lo que está pasando. Y cuando encuentro algo que me gusta, Ah. que digo, uy, qué bueno que está esto. Lo escucho tanto e intento tocarlo todo el tiempo donde puedo, aunque ahora ya no, pero antes lo metía cosas donde no iban totalmente a propósito sin saber que si quedaba bien o mal, era probar, es como cuando empezás, que te estás buscando entender lo que está pasando Claro. y prueba y error siempre, hasta que un día decís, bueno, esto ya sé que funciona, esto, bla, bla, y lo vas descifrando, pero la idea es... Bueno, encontré este jeite, lo tengo que maximizar, o sea, lo uso Claro. en todo lado, todo donde puedo Claro. y a veces abusás de eso, pero por ejemplo, mirá. Estamos haciendo los mismos acordes. No estamos haciendo nada raro, Me solo estoy agarraste una. cambiando el bajo. Agarré tomando mate a propósito, un guacho. Me hiciste la gran cosa. Taraina, no la vamos a nombrar, pobre. Gran cantora. Taraina, ¿qué tiraste? Solamente subo. Pero no, no importa. Sol menor con bajo en re. Do con bajo en re. Tiene un par de cosas más, tiene una trecena, bla, 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 pero básicamente es lo mismo. Claro, si no fuera por el básicamente, claro, ¿viste? No, ¿Qué pero de? mira, hacemos. Sí. Bajo en re. Acá. Hasta la segunda. Suena igual. Suena, Sí. Mira, esa no va. Bueno, para. ¿Qué dice? Tira, tira. Te odio. Se van a ir a la B antes ustedes. ¿Viste como los chicos? Pasa que Qué bueno, hay que copado. meter, Sí. hay Por que eso meterle, ¿no? a lo que voy es como. Es a eso. ¿Viste como si un loco ve un cuadro? Y empieza. Ve azul y rojo. No, no, pero mirá que ese azul, ¿no ves que tiene un. Es un azul. Qué sé yo, un azul Francia, un azul, no sé, las gamas de los azules, un azul cobalto, qué sé yo, para mí es azul, azul claro, azul oscuro,
más claro es celeste, pero empiezo, no, porque el azul, la textura, y es más o menos, es como que se Ya. agudiza, o el paladar, el oído es igual. Sí, Sería. exacto. Y vas escuchando cada vez más fino. Por ejemplo, me acuerdo de un arreglo de Ramón Navarro, de Ramón Hijo, Sí. un genio total, de una zamba, y me acuerdo que metía un dominante que de entrada yo lo que escuché fue lo que yo tenía con la conciencia que yo tenía de la música y no llegaba a esa data que tenía el tipo, que Mira. era ir al sol menor, y yo escuchaba este bajo y una cosa que dominaba, y yo dije, es esto. Los mortales hacemos ese Exacto. dominante, pero el chabón no hizo eso. El chabón hizo. Y vos decís, es una boludez y hasta no sé si me gusta, pero lo metió tan bien. Y cuando empecé a escuchar ese acorde, para que te lo pongo en contexto, ¿qué Sí. tema Qué zarpa. era? ¿Cómo era? A Don Rosa Toledo, ¿cómo es? ¿Lo tenés? No. ¿Ese tema? ¿Esa samba? ¿Puede ser que el Pica Juárez le haya hecho algo al Pica Juárez? ¿Él haya tocado los arreglos del disco, el Pica? ¿En un Puede arreglo? ser, y ha hecho muchos arreglos, es Sí, un sí, genio. sí. ¿Para cómo es este tema? ¿Ese de la Teresa Parodi? No. No, no, No. este tema es del padre, Ramón Navarro, Sí. y él hizo un arreglo una vez. Ah, pero ¿cómo carajo era? Ahí tengo la zamba de recién muy metida en la cabeza, Claro, no me la ya puedo está. sacar. No, ve Bueno, por ejemplo las versiones mismas de los mira, te andaríes. lo hago con la zamba de recién, con la. Sí. Que es otra cosa. No está mal, está buenísimo. Pero realmente los dos tienen un color particular, están buenos, ¿viste? Va a un cuarto grado, o sea. Y pero vos después Sí. lo usás como, pensás como una fórmula para decir, bueno, yo lo voy a usar cada vez que vaya un cuarto grado menor, puedo Exacto. usar a eso, es claro. O sea, es un Estamos en la menor. sí. Vamos a ir a re. En vez de hacer eso. En vez de hacer este, hacemos. O sea, para poder transportarlo tenés que saber primero qué hiciste, ¿no es Sí, cierto? Acá lo que estamos haciendo es, que es vamos un al cuarto grado y pasamos por un si bemol sí, con bajo la séptima. bien, Para relacionarlo con el sol menor, podríamos decir que estamos pasando por relativo mayor 7 para caer al sol, digamos. bien, Entonces, acá vamos al re, estás en un re vamos al menor. relativo mayor, fa, con bajo en la séptima. Ese como dominante está buenísimo siempre. Como un dominante más. Bajo en mi bemol. Y re menor. Tenerlo como un dominante más. La fórmula sería, yo lo pensaría desde un la menor. ¿Eso? No, eso es otra cosa. Sería fa con bajo en la séptima. ¿Fa? Haría el re menor. ¿Fa? Bajo en la séptima. Con bajo en mi bemol. Eso. Y re menor. Bien. Está, tío, listo. Sí, hoy ahora es un mes metiéndolo en cada vez que vaya a ir, o sea, un dominante a un menor. Y después probar qué onda Claro. si voy a un mayor, pero un mayor capaz que no.
déjamelo. Yo te lo tenés en una semana, lo tenés. Ese es Qué el que se usa mucho acá, mirá. groso. Qué Por groso ejemplo, está. Sí. en vez de ir acá, eso es una secuencia que se escucha mucho. Tan, tan, Es tan, quinto tan. primero siempre, en Sí. realidad. Pero vas cambiando el bajo nomás. Y ahora, ¿cómo la hiciste? ¿Cómo me la disfrazaste? No, no, porque es quinto primero, pero no dentro de No hay, una tonalidad. no hay una tonalidad. Ya como un tono atrás todo, siempre. Ajá. Por ejemplo, Sí. pero vamos a hacerlo entero, mirá. Vamos a empezar acá. Mi, la. Bien, ahora el mi lo hago con bajo en la séptima. Y el la lo hago con bajo en la tercera. La tercera de la sexta cuerda. Eso. ¿No te queda esto? Mirá. La con bajo en la tercera, en do sostenido. En primera, digamos, inversión. Zarpado. Este, mirá. ¿Crees que te dicte? Mirá, ¿cómo Dale, era? 9, 9, 9, 9. Ahora saltamos a la cuarta cuerda. 7, 7. 7, 9, 10. Listo. En el re. Eso. Y repetir lo mismo. No, acá. El bajo va haciendo esto, mirá. Claro, bajo cromático. Está, me tengo que mecanizar el Ignacio, Ignacio, es imposible, es imposible, es imposible. Bueno, pero sabes que lo meten mucho, mucho, Sí, mucho. pam, pam, pam. Sí, tenés George razón. Benson, George Sí. Benson en una versión que hace de Danny Boy, él toca, viste, imitando ahí. No me acuerdo cómo era el tema, pero en un momento hace eso. Y lo mete con una calidad mortal. Y A porque ver, te hacelo. saca. Sí. No, es que no me No, acuerdo, no, no, pero no no, me pero acuerdo. hacelo vos ahora, los que yo tendría que haber hecho eso. Y esto te como que te saca la tónica, si querés, ¿viste? Entonces ya después puedo ir jugando para donde quiera. No sé, por ahí Sí, caí sí, en do, sí. pero. No sé. Sí, está Es buenísimo. Es claro, es como para despistar un ratito, o sea, es como decir, enjuagar la boca para probar de comer otra cosa después. O hacer un buche. exacto. Es, viste que Y yo lo hay. hacía acá. Bueno. No me acuerdo que había un tema que tengo. Un tema que mío que hice un arreglito con esto, justo. Zarpada. Y hay que chorear de todos lados, Sí, loco. sí. Te vas quedando con lo que más te gusta y ya está. Es Son tremendo. felices. Es tremendo, bicho, tremendo, tremendo. Y eso, después, o sea, ¿cómo hacer para que mantenga la esencia si está arreglando una zamba, está arreglando una chacarera, un chamamé, ¿no? O sea, eso es lo que yo Bueno, por ahí, ahí. como te digo, que te lo admiro a vos y se lo admiro mucho también a Ernesto Schnager. Viste, o sea, que no están todo el tiempo haciendo arpegios de jazz.
No, claro. Tiene Bueno, pasa. toda la data, la tienen como vos, la tienen a toda la data recontra completa, pero le suena tierra también. Le suena Sí, el sí, wake up por ahí. Unas terceritas que son terceras de que lo hubiera hecho Yupanqui. sí. Es que no hay que renegar. Con lo que está bien, o sea, viste, tono dominante no hay con qué darle eso. Ya está, no, no. Por ahí meterle data a estas cosas va mucho en el gusto de cada uno, ni hablar. Pero si identificamos los momentos importantes de cada estilo, por decirlo de alguna manera, viste que no puedes negar que el chasquido, el repiqueteo, eso funciona muy bien en el dominante o cuando genera tensión. Si querés meter algo que quiera generar esa tensión y le metes el. No importa qué acorde metas, porque la tierra la tenés en el ritmo. Claro. En ese caso, digamos, siempre hay que. No sé, estoy hablando medio. Se me está, lo estoy pensando ahora, pero creo que el equilibrio de las cosas pasa por ahí meterle en la rítmica la tierra por ahí y en la armonía la data, o al revés, Claro. cambiarle la rítmica, hacer una cosa medio loca pero con acordes más, o nada, terceritas, y ahí hacer alguna cosa medio rara. Así que Claro. como que siempre que tiene que estar Sí, 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 agarradito de sí. Claro, algo, de algún lado te tenés que agarrar, sí. guarde la raíz en algún lado. Exacto. Muy, muy buena la data. Alta data, ¿eh? Y sería los tips de armonía para vago, ¿no? Así quedó el armonía para vago. Armonía para abajo. Es muy buena. Y tenemos que. Le vamos a dar la digitación completa en todo el mástil de la escala dicroica. ¿En qué La tonalidad era? y después vamos La a todos dicroica, los ¿en qué tonalidad? ejercicios en bidemol. Bidermol, sí. Y para ver qué cumplió en Funsen, todos. Exacto. Porque si no, no Funsen ninguna. No, no, como no. A ver qué cumplió en Funce, claro. Claro, pues sí. Y el mismo, Bueno. claro, lo mismo para, o sea, para componer, yo creo que es hasta más fácil, ¿no? Más. Depende de todo, porque ahí la composición, lo que tiene de bueno es eso, que te puedes tomar todo el tiempo del mundo para elegir. Y también lo malo que tiene es que te puedes tomar todo el tiempo del mundo para elegir, o sea, mucha data, siempre. Qué buena. Bueno, ¿te gustó? Hoy estás. Oh. Estoy a full, boludo. Sí, viste que es el mate, era el mate. Ahí No. está. ¿Sabés qué debe ser, boludo? Era el ¿Sabés qué mate. debe No, ser? no es el mate, en serio. No, venía muy estresadísimo, Y loco. ahora, Me saqué. pues, claro, sí. Me aflojé con un par de cosas que me venían volviendo Y loco. claro, si te acuerdas Y que. estoy contento con el resultado, que después ya lo vas a escuchar, ojalá que te Claro, guste. Lo sí. del quilombo de Luperas y todo. Zarpado. Quiero lo que me contabas, ¿te acuerdas? Porque se notaba que si no, no te jodes si ensayamos, si hacemos, porque esto lo hacemos así, o sea, es una onda que yo te digo, te la voy a admirar y recontravalorar de por vida, porque la gente que ve esto, o sea, no sabe que atrás de esto no hay, o sea, el desinterés tuyo, o sea, porque, ¿qué? O sea, Ah, vos. bueno, la guita que vos me transferís me viene bárbaro. Ah, sí. Te transfería. Te dije que no te. La guita que vos me transferís me viene para. ¿Te llegó algún suscriptor? O sea, vos estás en los 650. Nada, debes tener eso. No, no, alguno más viene, ¿eh? A Estaba en ver, 600. 650, ahora estás en 640. Se le fueron 10. No, mirá, 672, va subiendo. Vamos, loco, 22 monos se sumaron. Bien, se sumaron 22 y vos sos alguien que no le da nada a la gente. Porque, te digo en serio, ¿cómo funciona, cómo la cumplió que funcionen los youtubers? O sea, vos le tenés que dar algo al espectador para que se suscriba. O sea, el que se suscriban solamente por suscribirse es un valor triple, negro. ¿Te das cuenta? Claro. Es un triple el valor tuyo porque se suscriben porque le gustó algo. No estás dándole a campo que te dicen, si vos querés que tu canal crezca, vos tenés que brindarle un servicio o darle algo a la persona. Entonces, ¿yo qué les doy? Yo les regalo las tablaturas. Claro. Le contesto todo. ¿Alguien quiere saber sobre la Alpujarra 80? ¿Qué diferencia si le conviene la 75 o la 70? Yo le voy a contestar. Yo podría no contestarle. ¿Yo qué gano? Yo no gano nada. ¿Cuándo gano algo yo de eso? Cuando los Sager me llevan, como me llevaron, con hotel pago, todo pago, allá,
a la muestra música y me encuentro con vos. Me encuentro con Lucho González, me encuentro con todos ustedes grosos. Te das cuenta que no hay una, o sea, el pago no es ahí nomás. Nada viene ahí nomás. Acá, sí, exacto. O sea, esto no tiene, para mí no tiene precio. Nos cagamos de risa y todo, pero posta, digo, si te quedas No, callado, porque pero el juego a mí me gusta, está bueno compartir, está bueno, a mí me gusta, qué sé yo. Vamos a ver para dónde sale. Igual tengo ganas de hacer alguna cosa un poco más didáctica en el canal, pero no ando tan hasta las corridas que me cuesta, pero ya algo voy a andar haciendo. claro. Pero simplemente por compartir, que está bueno, está bueno, está bueno. Pero que después de algún lado te llega alguna. Eso es siempre que al que ves, por ejemplo, esto. Esto fue desde yo empezar a decir, bueno, no, compraste la 70, compraste la 80. ¿Qué diferencia tiene una guitarra? Y lo sabes, che, dice, vos estás filmando los videos, se contactaron con la que hace música. El cordobés ese que nos gusta, ¿cómo los explica? Porque loco, yo le explico lo mismo que le explique, puede decir cualquiera, la madera esta es esto, el otro es terciado, esto. No es una cosa loca, ¿sabes qué? Pero les cayó en gracia eso. Y ahora mirá lo que estamos llegando a hacer. Estas, que son unas masteres. O sea, esto tranquilamente, alguien que se avivara y dice, che, no, fraccionen eso en 40 videos de 5 minutos, se lo vendemos uno por semana a la gente. Y listo, te das cuenta porque así, bueno, qué de última. Pero, ¿de qué sirve todo esto, negro? Que todo, o sea, ya hoy por hoy es lo que hablamos siempre, ya el material está en todos lados. Ya está, o sea, ya no hay libros, los mismos libros en PDF, está lo que vos se te ocurre, el libro que antes vos comprabas. Alguien que vos querés largar un material hoy en PDF, lo largaste hoy, vendiste 10 ejemplares, Chao. mañana hay 200 ejemplares circulando en la red, pasado mañana hay 2.000 y en una semana tenés 20.000. Y ya no vendiste un puto PDF más. Entonces hay que buscar la vuelta. Y sí, basta que lo tenga Sí, uno, ¿viste? Es está como. bueno, está bueno la de Data Improviseta para música argentina. Esa me parece que es algo que puede andar Para la música nuestra. funcionando. Claro, porque por ahí me parece que va la cosa. El canal mío lo busca por los ritmos folclóricos. Exacto, sí. O sea, es generar ese nicho más chico. Si ya hay 10 mil millones de canales de YouTube que explican cómo improvisar ya, cómo. Pero, ¿cómo vamos al folclore argentino? O al tango, por ejemplo. Al tango hay algo graciano, tiene algo bastante más o menos ordenado. No sé si lo conoces. Un colorado, ¿Quién? graciano de apellido. Sabe tocar con guitarra de 7 cuerdas, de 8 cuerdas. Tiene un material bastante ordenadito ahí, ¿viste? Que él también lo vende, lo promociona y todo. Pero lo mío no va por vender material, porque digamos, estamos en esto, o sea, ya, ¿qué vamos a vender? O sea, si lo que va es compartir acá. De última, se contactan con vos y toman clases particulares. Van a tu casa, o por Skype, sin que se grabe, obviamente, ¿no? O sea, es más, Claro. por Skype, vos fíjate que si el otro te graba, también te avisa. ¿Entendés? O sea, cuando que te está grabando por Skype, te avisa que te está grabando. O sea, pues, obvio, es algo que está en un. Es un pacto entre dos tipos, digamos, lo, ¿no?, que vos estás haciendo. O sea, pero llegar a eso de esconder info, como el loco ese que a vos te, volviendo para, que te Mira hacía, este acorde, mira este mirá acorde, este. mira qué lindo suena. Claro. Qué garca. Claro, no importa, bueno, ahí le llevaba vos al Nahuel Penny, sí, que le decía de la sexta a la primera que nota tenía, ¿eh? Claro, anda a esconderle una a Nahuel. Claro. ¿Entendés? Pero qué fornicidad, ¿no? Si existe. Sí, Mañana sí. tengo una Nahuel. Mañana te voy con Abuel. ¿Ves que seguís tocando, loco? Menos mal que paraste. No, pero mañana toco de invitado De unos invitado. ¿En temas. dónde, che? En el Tazo, que estoy acá a 4 cuadras. Torcuato, mira, vos estás cerca de todo. Estás cerca de la 12, estás cerca de. Estoy cerca de todo, estoy cerca de todo. Qué compadre. Está bueno, está bueno. Y mandó un mensajito que tocaba acá y va a hacer su presentación solista. Mirá. Rompe, la rompe mal, la rompe. El solo con la viola te mata. Aparte con Y Esteban González ahora, que es un caño, loco. sí, anda con Esteban, sí, Sí, anda con para todos lados. la viola. Y me dijo de hacer unos temas, me mandó un mensajito y bueno, pero relajado, lo que vos quieras, vamos a improvisar, que no sé qué. No, es un divino, no sabes lo que Sí. es.
Así que no sé, por ahí seguramente hagamos algún tango, Mira. alguna de otra samba, alguna chaca y alguna otra cosa más. Tres, cuatro temas Mira. ahí de invitado como para disfrutar. Bien. Y sigo y lo voy a seguir escuchando, porque obviamente lo voy a. Si no me invitaba, iba a ir a escucharlo. Claro. Estoy acá en otro cuadro, no me lo iba a perder. Che, mi negro, ¿y hay algún otro invitado más o estás vos nomás de invitado? Solari, Solari. Ustedes dos, o sea, el único invitado vos. Sí, él está Ustedes de dos. Solari, pues creo, va, Sí, no sí. sé, por ahí invitó a alguno más, no sé. Y en el Torcuazo entra mucha gente, ¿no? Cuenta qué capacidad tiene. Y creo que tiene un 20%. ¿Por qué? Gente, ¿cuánta gente entra? Un 20% debe tener. ¿Cómo debe tener un 20%? Entran 100, entran 1000, entran 5000. ¿Cuántas personas entran? No sos tonto a veces. El mate te está haciendo algo. No, no, es una Pues joda. no te... Una joda que tenemos con vos me preguntás y yo te ¿Qué digo un capacidad? 20%, claro, ¿20 de qué? ¿De ¿Qué? qué qué? ¿Qué? ¿Cuál es la joda? A ver, explícalo, no sé, guacho. No, la joda es eso, la ridiculez de la respuesta. En realidad esto nace de una anécdota muy pelotuda de un chabón, te la recontra resumo, Me gustó que el se quedó otro. en el medio de la selva en Misiones, se le rompió el auto, entonces encuentra un mecánico en la nada, viste, bien del campo y le está cambiando la rueda y le dice, pero es posta, esto no es un chiste. Y por hablar algo al pedo, viste, vio que había serpiente y bicho, y entonces le dijo el chabón, dueño del auto que se rompió, para hablar de algo con el mecánico del medio del campo, y dice, che, y hay muchas víboras acá por la zona. Y el tipo le dijo, y un 20%. Entonces, a partir de ahí, Quedó me el encanta, cuando me preguntan algo, le digo siempre, y un 20%. 20%. ¿Qué capacidad tiene el Torcuato? Y un 20%. Ah, muy buena. Como el loco este que también una banda de jazz que había venido acá tras la sierra, ¿viste? El trombón Navarra tenía un jueguito, ¿viste? A ver. Ah, dice, pero allá está el Carlito ese, tiene como 70 y pico de años, mecánico, el pueblo le arregla todo, ¿eh? No, pero qué sé yo, mira que es un juego que pierde viento, hace un juego, ves que tiene juego la vara. Vamos a llevárselo al Carlito que para la noche te lo va a tener listo, pero no sé, mire el loco que es luthier. No, no, pero acá arregla en el pueblo todo, todo. Bueno, se lo llevan, dice, mire, a qué maestro que tiene, ves que tiene un poco de juego acá. No se preocupe, dice, déjemelo. Venga en una horita, yo en una horita se lo soluciono. Listo. Bueno. Che, vos, pero posta, lo arreglar, arreglar el don Carlito. Mira, don Carlito acá en el pueblo, lo que vos se te ocurra, él lo arregla. Y si te dijo una hora, sé que va a renegar un poquito. Pero si te dijo una hora, porque todo lo arregla, pero ahí nomás, tiene solución. Bueno, caen en la hora. Y don Carlito quedó, mire, fa, firme quedó. 3 puntos soldado le clavó. No se movía nunca más. Nunca más jugó, nunca más tuvo juego. No, no. Muy bueno. Y un 20%. Y Un nunca 20%, casi. No, ¿sabés qué debe tener? Debe tener, creo que 400. Ah, un teatro es tipo teatro, sí. Por ahí estoy exagerando, no sé, che. Pero tiene, no, tiene muchas mesas, pasa que es Ah, grande, claro. es Sí, bastante. porque he visto que se estila mucho, acá en Río Cuarto no, pero es mucho, se estila mucho como mesas de bar adelante y después. No, pero es todo mesa, mesa hasta el fondo y tiene una gran cocina. Ajá. Por ahí estoy hablando al pedo, no sé, che, Sí. pero sí, tiene un. Bueno, mañana Por ahí. vas a contar las mesas, las vas a Mañana multiplicar. te digo. Contame las mesas, multiplicámelas por Una por cuatro. una. ¿Qué hay? Las multiplicá por cuatro. ¿Viste como el oso que dividía las patas de las ovejas? ¿Cuántas ovejas hay en el corral? 823. Contó las patas y las dividió por cuatro, el oso. Está bien, Claro. solo ves que le digo por vos. Está bien. Che, mi negro, bueno, entonces, muy lindo. La próxima, si querés, podemos agarrar, que estaría copado agarrar, que hoy fue como una cuestión ahí con piedra, piedra y camino, que se lo faltamos un poquito al camino a don Atahualpa. Agarré con un tanguito muy básico, algún tanguito, voy a buscar algún tango que tengo, por ejemplo, tónico y dominante, algún tipo, qué sé yo, un Don Juan, algo de eso, ¿viste? Este. Ta, ta.
¿Ese se llama Don Ernesto, no? No, organito de la Organito de tarde. la tarde. Bueno, y Don Juan, que es No sé cuál es Don Juanche. pam, pam, más fácil todavía. Ver cómo nos divertimos con algo muy ahí, ¿no? O sea, llevando al extremo, no vamos a ponernos un arreglo el día que me quieras, que ya viene arreglado. Viste que hay cosas como que ya vienen arreglados así, loco, ya con tocarlo como está bien, ¿para qué? ¿Viste que así? ¿Para qué se meten a veces con Alfonsina y el Mar, con el día que me quieras, viste, con zambas del Cuchi? No, 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 no te pases, no te da esa sensación que vos escuchás a veces así, che, pero ¿para qué él quieren destrozar algo que por ahí no? La verdad que el tema ya solo se la rebanca, pero a veces cuando Está está bueno bueno el eso, que el arreglo. tema solo se le rebanca, está buena esa frase. Hoy estamos sacando frases. Aprovechando tu lucidez, así el Vamos, bichito de LED vamos. está on fire. Métele que de vez en cuando, métele que de vez en cuando. Vamos, bicho de LED. Bichito de LED. Sí. Bueno, Tato Finocchi es un pianista de La Sí. Plata que es un genio, la verdad es un genio. A él le he choreado todo lo que pude. Mira. Y tiene unos arreglos de unos tangos así, de estos que ya vienen, ya se la bancan solos. Ajá. Encima le mete unos arreglos Ah, y mira. la verdad que están muy buenos. Están buenos, están buenos. Está buena esa diferenciación, ¿no? Entre lo que se la banca solo y lo que se puede, lo que no se la banca solo, ¿no? O sea, me Claro. gustó eso del que se la bancan solo. No, no la había, o sea, está buena la definición, ¿no? O sea, que si Alfonsina y el Mar se la banca solo. Se la banca solo, sí, se la banca solo. Armar una lista de los 10 temas que se la bancan solo. Y Alfonsín. los de Gardel, los temas de Gardel, Se la bancan solo. solito. Sí. Sí. Soledad, cuando tú no estás, todos esos están Claro. tremendo. El día que me quieras, no malo. Que un delirio chino el día que me quieras. Era, sí, mortal. Sí. Después, ¿cómo se llama este otro tango? ¿Fruta amarga de quién es? Fruta amarga. Flores negras que haces vos, está otro. Ese también se la rebanca. Fruta amarga no me doy cuenta, che. No. Fruta amarga, no me acuerdo cómo era el. La melodía mortal. Claro. Es muy bolero, ¿no? O sea, viste que es muy... Sí. Es Fuimos, esto. claro. Fuimos. Delirio, es que pues sí. Ese es un tema. Ese está para meter. Thank you.
Claro, sí, la data que metieron, loco, ahí, ¿no? O sea, eso. La letra, Hoy, yo no me acuerdo, pero claro, es hoy mortal. en una que sí, o sea, que este lo hubieran grabado hasta a los Pimpinela le hubiera quedado bien, una vez me dijo un loco, porque vete, no comprende que me estás matando, no comprende. O sea, es desgarrador lo que el loco le pide que por favor que se vaya a la mina, porque le hace mal. O sea, Es mortal, es mortal. sería Y la el, armonía podría está ser, podría exagerada. ser el himno hasta Dios, ni una menos, ¿viste? O sea, como el loco le pide por favor, ¿viste? Que se vaya, porque le está haciendo mal, o sea, que en vez de pegarle, ¿sí? Ya él no es el macho, el malevo que la manda. ¿Te das cuenta? La letra, todo es el tango, ¿viste? O sea, Aníbal Sí. Arias, ¿cómo lo hacía? ¿Te acuerdas? Tenía oído ¿Quién? Aníbal Arias. Ah, Aníbal Arias, sí, un Tenía crack. oído absoluto, viejo. Mirá. Sí. Como yo tengo oído obsoleto. Mi vida. Obsoleto. Esa no la tenía. Oído obsoleto. Es muy bueno. Tiene oído obsoleto. Che, bicho. ¿Qué lo pare, no? Es otro que entra en la lista de los 10, ¿no? O sea, fuimos. Mal, mal. Hasta te sirven para estudiar armonía, ¿no? O sea, porque. Un día podemos ver también, ¿sabes qué, mi negro? Yo voy tirando siempre hacia futuro, ¿viste? Que pusimos como. Hicimos un título hasta. ¿Viste que hice las carátulas de los videos? Hasta el 10 lo hice. ¿Qué sentiste cuando viste 10 carátulas? Armonía aplicada en la guitarra 10, este loco que, pero dentro de todo entra de todo un poco, ¿no? Pero una vez tenemos que ver cómo de a poquito seguir tirando así como a futuro, ¿no? ¿Cómo encarás vos los modos griegos, por ejemplo? ¿Viste el cuco de los modos? Hoy no, pero es data como que nos va quedando, ¿viste? Si es tanto. El cuco de los modos El griegos, cuco ponele el cuco número. de los modos, sí. Y el modo embarazoso, ¿viste? Esos modos que decís. Los nombres ya que traen, ¿no? Sí, los nombres son rarísimos. Sí, está bueno, dale, dale, cuando sí, dale, le Siempre, metemos. pero siempre aplicándolo, digamos, a la música argentina, ¿no? Que creo que es ahí lo Y que. a la armonía para vagos. Armonía para vagos, pero hay que. ¿Cómo Posta. estudio para vagos puede ser también? Sí, no, sí. ¿Cómo estudiarlo siendo un vago? Claro, armonía para vagos. Sí, pero armonía para vagos. Quedó, ¿viste? O sea. Ese es el tiburón en el espacio que va a tener que dar. Armonía para vago. Está bueno. Curso aplicado, ¿no? O sea, el mago tendría que tener tu material, pero en papel. Nada, pásame el PDF. No tengo el PDF, vos sabés que lo tengo en Ah, papel. pues sí que Lo tengo se va. en papel de fax. Mira, oh, ¿y cómo? ¿Cuánto te dura? Viste que el papel de fax se borra, ¿entendés? O sea, tenés que prenderlo antes que se borre. ¿Eh? Porque viste. Sí, lo tengo. Es verdad que se borra como el papel de los tickets. Claro, bueno, es eso, es claro. Tenés razón, el de los tickets también se borra. ¿Por qué será, no? Para que no reclames. Claro. Che, Che, loco. sí, nos vamos yendo. Escúchame, mi negro. ¿No se te ocurrió ningún otro para el challenge? Así de los. Viste que teníamos. Viento dire la. Ese es muy bueno, me encantó. No, sí, todas las hojas son del viento, diré a la lluvia. ¿Te Ese es salió? muy bueno. Todas las hojas son del viento, dile. No debe ser difícil. Ahí está. Próbalo. ¿Cómo era? Todas las hojas Para, ¿cómo? son del viento. Pero para. La armonía. Todas Ah, las ¿cómo hojas. enganchamos? Viento. ¿Qué? Dile para. No puedo encontrar la nota, ¿Viste? boludo. ¿Viste que son? Porque son intervalos distintos. Es difícil, Ah. pero está. En el título está todo, ¿viste? Viento, dile. Todas las hojas son del viento, dile a la lluvia. Capaz que la misma nota, ¿no? Es que es una modulación. Viento.
¿Viste qué jodida que? Va por otro tono. Claro. Entonces quedó, a ver, listo, quedó. A, ¿cómo era? Bien. Ahí quedó. Listo, tenemos otro más. Bien. Y no se ha aprendido mucha gente. Y hay otro challenge que va a salir Es que es a. difícil, ¿viste? Ya ahí me Sí, costó. porque te tiran por ahí nombres, ¿viste? Pero sí, una cosa es nombre, otra cosa es que lo puedas amalgamar, ¿no? A los títulos. No, pero ya con los títulos va, ¿eh? Con los títulos está bueno, sí, está bueno como. El otro, ¿cómo era? El ya camina lento. Con la cucaracha, ahora ya camina lento. Ay, pero ese no lo. ¿Cómo sería? La A ver si me. cucaracha, la cucaracha. Y ahora, ¿cómo era? Ahora ya camina como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Pero que así tenemos un mayor y un menor. La cucaracha mayor. Mi viejo menor. La cucaracha, la cucaracha. Pero mi viejo, ¿cómo era mi viejo? No me acuerdo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. La de Piero, el mejor colchón. Pero ¿para dónde engancha? La cucaracha ya no puede caminar. Ah, ya no camina. Ahí está. Qué La boludo. cucaracha, la cucaracha, ahora ya camina lento. Sí, está bien. Antes, no, ya no Ya no puede. me. No, Ya me está dando más el bochorno. no. La voy a arruinar al final. Ya la voy a. Viejito de luz, de LED, de luz. De LED. Ya no articulamos más. Algo le pusieron al mate. Una vuelta un loco acá también tocando. Le habían puesto silocaína en la armónica. Silocaína en la sin sabor. Se le durmió Y todo. empezaba. Tenete una silocaína a mano cuando andés con Luciani. Sí, una sin sabor, ¿viste? Ay, que ser hijo de puta, ¿eh? O ¿Qué hizo? cosas en los certámenes de Malambo, andar con un pedacito de jabón, ¿viste? Jabonar los palitos cuando no estaban. Dejé el jabón seco, el palito jabonado en seco, no te das cuenta. Y los locos se Claro. queda sin maqueta, porque Que me habían contado, entra en otra espira. pero Esto. el tipo de Cosquín de hace 1000 años, Sí. algún hijo de puta que lo que. Un par me habían contado, le habían puesto harina al bombo o talco, no sé, Ah. ¿viste? Tucutun, ahí, Largó. largó. Y la otra era que algunos que estaban parados, viste que el escenario tenía, eran tablas y por ahí estaban separaditas. Ah. Y de abajo con un palo le levantaban los pies, viste, al que estaba sentado tocando, ¡pum! Le hacían la pata. ¡Qué hijo de puta! Y no me acuerdo quién fue que arrancó a tocar. Ah, los Núñez, cuando le hicieron a checar el 55. Viste que fue en qué año fue el éxito de la Chacarera, en los años 60 y pico. Y decía el Pepe, yo sentía, dice, que en un momento algo le pasaba a la primer cuerda, dice. Tocaba y la primer cuerda como que le sonaba, ¿viste? O sea, si en mi menor que fue la primer cuerda. Nunca me sonó la primer cuerda. ¿Has visto? Y nos hemos bajado, hemos visto, los micrófonos estaban todo bien, hemos tocado y la primer cuerda nunca me había sonado. Claro, el cagazo de los locos cuando engancharon, ¿viste? ¿Te acuerdas que los enganches que venían de antes Se engancharon en la primera, eran? muy bueno, Y subió todo. muy bueno. Nunca escuché la primer cuerda, yo he estado tocando y nunca me ha sonado la primera cuerda. Y le echaba la culpa al micrófono, el sonidista. Y cuando se bajó se dio cuenta que había enganchado con te corren los colgantes. ¿Qué Sí. capacidad los locos para no largar la viola y que se les, porque se te venía la guitarra ahí? Viste, ahora los Claro. colgantitos, pero yo les cuento para ir al chico, no, ¿cómo que se colgaba de abajo? Sí, se colgaba de ahí abajo. Sí, era rarísimo. Era muy raro, pero bueno, funcionaba. Sí, y después queda pendiente también lo de los andariegos, negro, o sea, los arreglos Sí. así tipo andariegos, eso, o sea. Tenemos, como te digo, data para el año, Sí. todo. Amarillo está, esa hay que elaborarla, hay que estudiarla un poquito porque tienen data seria. Claro. ¿Cómo? Y ellos, y, o sea, de todos ellos, ¿algunos sabían música en sí? Esa es la pregunta. Los andariegos de la época, digamos, cuando entró el Negro Gómez, Sí.
Yo tengo entendido que sí, que eran capos, capos. Claro, porque el negro Pero no Gómez, o sea, sabía nada de nada, era el negro Gómez, nada de lo que sería, digamos, teórico. Sí, teórico, porque porque... saber sabía, sabe, sabe, se puede creer. Sí. Pero creo que los andariegos sí, de esa época tenían data. De haber estudiado. Pero no sé, la verdad, lo voy a investigar, Pero, lo voy a claro, investigar. pero, o sea, más allá de la data que vos puedas tener, o sea, porque a veces la data no te vale de nada, o sea, vos te puedes tener, como te digo, estar recibido del super conservatorio, haber estudiado con los mejores profesores, pero qué va, la idea, la imaginación, o sea, vos como si un baúl de finales, ¿viste? No había dos Sí, finales, sí. o sea, eso, la imaginación, cómo ellos escuchaban algo, o sea, cómo decían, no hace falta. Que, qué sé yo, que Luna Tucumana esté cantada y aparezca únicamente perdido en las serras, que te, digamos que te sorprenda que van a cantar el estribillo lo mejor de una parte y no cantaron nunca antes el tema. Claro. ¿Entendés? Eso, Sí, y unos capos, unos es, capos. eso, esa, y ingenios, digamos, ¿no? O sea, que vos decís que, o acaba el solo de vientos, o acaba va la guitarra, o ahí. Eso, o sea, no sé si tanto buscar qué intervalos usaban, qué, si eran, qué, cómo armonizaban todo, pero cómo creaban esas ideas, cómo se les ocurrían las ideas, ¿me entendés, negro? Que es lo... Y eran realmente creadores porque en esa época no había data dando tan, no sé, no había data como hoy en internet, nada. Eran capos, capos de verdad. Che, loco, no aguanto más, me Vamos, quedé bicho, dormido. vamos, te debe estar haciendo pista a mí, porque vos no fuiste al baño, yo fui al baño antes. No, ¿Viste? me estoy haciendo pis, tenés razón. ¿Viste? ¿Viste? Y el airecito fresquito me daban ganas de hacer pis. ¿Viste? No, pero posta, estoy muy Y cansado, sí, posta, negro, pero sí. estoy a las 8 de la mañana, salí manejando a San Nicolás. Mira. Y llegué acá a la que no sé, 10:30, 11 por ahí. Claro. Y tranquilo, le dije, yo pensaba, me va a decir que no, porque está fusilado, viene de tocar, viene recién relajándose, porque viste que te cae después la... El vagón te cae después cuando venís con una seguidilla de 5 o 6 días sin parar, no es al No, toque. pasa que lo más importante de todo fue para mí el viernes, porque era filmación Claro. de hacer muchas cosas en vivo con loops, era medio complicado. Y aparte tenía que tocar mucho solo. Bueno, cuando te muestre el set ese, te vas a dar cuenta, era medio demasiado quilombo. Claro. Y después del viernes me fui relajando y fui tocando. Entonces Sí. me fui Entonces lo estuviste como relajando. manteniendo. Sí, Claro, sí. mi negro, bueno. Así que estoy cansado, pero Pero tranquilo, feliz, digamos. apretamos F10 y ahí te saludo por línea interna. Dale.